patrias se viven en el Colegio San Felipe. Se viven en el Colegio San Felipe. San Felipe se viste de fiesta. Quiero comer curanto con chapalele, mi cauchicha manzana, y aunque me duele, y aunque me duele. Quiero comer curanto con chapalele, mi cauchicha manzana, y aunque me duele, y aunque me duele. Las fiestas patrias se viven en el Colegio San Felipe. Familia y colegio, pilar de formación de nuestros niños y jóvenes. Corporación Educacional AIG presenta Bienvenido, el Colegio San Felipe se viste de fiesta. Sensaciones únicas, emociones infinitas, corazones a mil por hora. Las fiestas patrias se viven en el Colegio San Felipe. Familia y colegio, pilar de formación de nuestros niños y jóvenes. Corporación Educacional AIG presenta Bienvenido, el Colegio San Felipe se viste de fiesta. Corazones a mil por hora. Las fiestas patrias se viven en el Colegio San Felipe.
Las fiestas patrias se viven en el Colegio San Felipe. Sí. Aló. Good afternoon, everybody. I'm so sorry for the time. The time to start was 9 a.m. No 10, on 10 and a half. Pido unas disculpas porque la hora de comienzo era a las 9 de la mañana y no en este momento, pero tuvimos algunas dificultades. Gracias a Dios no llovió, porque parte de las dificultades se desarrollaron por el tema de la lluvia. There is a bad sound there. Ahí hay como un mal sonido ahí, por favor. Aló, sí. Así que ya a punto de comenzar, agradezco por la colaboración de todos ustedes, por el tiempo que han dedicado para que sus hijos, sus niñas estén con nosotros ensayando todo este tiempo. A todos los staff que estuvieron desde primera hora acá, algunos estuvieron desde las 6 de la mañana esperando a que se abriera el portón. Otros llegaron un poquito después. Estoy esperando que el sonido pueda mejorar un poco. No, continúa el sonido. Pero esto nos da razón de que seguimos trabajando en vivo. Esto en respaldo de que no. Aló, sí. Aló, sí. Aló, sí. Siga acoplando y es el micrófono. Aló, sí. 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 Aló, sí. Aló, sí. Aló,
Sí. Sí. ¿Aló? ¿Ahora sí? Bien, 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 bien. Ahí. Estamos todos en modo empezar. Ya. Ah,
antes de comenzar, alumnos, necesito que todos salgan de sus salas para comenzar nuestro festival, ¿cierto? Nuestra ceremonia que siempre nosotros tenemos la costumbre del Colegio San Felipe a celebrar nuestra patria. Y qué mejor con nuestros niños, ¿cierto? Que nos deleitan mostrándonos nuestros bailes, nuestras tradiciones. Así que vamos a dar inicio a esta ceremonia tan hermosa y esperada durante el año. Así que no se les olvide también cooperar con los stands de los cursos, el de los profesores, el de todos los cursos de primero, de kinder a cuarto medio, y colaborar para que todos salgamos muy contentos de esta jornada. Muy bien, les doy la cordial y afectuosa bienvenida a todos mis alumnos y apoderados del Colegio San Felipe. Aló. Aló, 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 aló. Aló, aló. Señor Víctor Andrés Aguilera Gutiérrez, sostenedor. Señor Johnny Colina, director Colegio San Felipe. Señora María Luz de Morris, jefe de unidad técnica. Docentes, asistentes de la educación, señores padres y apoderados, alumnos y alumnas, invitados, público en general. El Colegio de San Felipe les da la más cordial bienvenida a todos los presentes y rinde un merecido homenaje a nuestras raíces y cultura, a través de las diferentes expresiones artísticas que nuestros estudiantes han preparado con entusiasmo y mucha dedicación, con motivo de celebrarse un año más de nuestra independencia nacional. Para dar inicio a esta jornada, invitamos a todos los presentes a ponerse de pie y entonar nuestro himno patrio, que será proyectado en la pantalla de manera de stream. Invitamos a los moderados que se encuentran en casa a seguirnos con la transmisión.
¡Viva Chile! Las fiestas patrias, también conocidas informalmente como el 18, son una festividad chilena realizada anualmente los días 18 y 19 de septiembre. Se celebran con el fin de conmemorar la formación de Chile como un Estado o nación independiente de la corona española. Este proceso independentista se inició históricamente con la proclamación de la primera Junta Nacional de Gobierno, la cual es el 18 de septiembre, en 1810. Con mucha frecuencia se habla erróneamente de esta fecha como el Día de la Independencia. En realidad, la firma del Acta de la Independencia, se realizaría recién el 12 de febrero de 1818. Hoy haremos un recorrido geográfico a través de nuestro país, observado cada una de las representaciones artísticas desarrolladas por nuestros estudiantes y dirigidos por sus profesores de Educación Física, Cristian Galvez y Karina Troncoso, para quienes solicitamos un fuerte aplauso. Bien, la zona central de nuestro país es la más poblada. En ella se concentra el 79% de la población total de Chile. Se identifica con las tradiciones rurales del campo chileno y la denominada cultura huasa, que se extiende entre las regiones de Valparaíso y del Biobío, mayoritariamente. Nuestro colegio hoy se viste de gala y rinde un homenaje a nuestra bandera que nos une a todos como chilenos. Este emblema nacional lleva tres colores y una estrella. La estrella representa una guía en el camino del progreso y del honor, mientras que el azul representa nuestro hermoso cielo y el mar que baña nuestras costas de norte a sur. La franja blanca corresponde a la nieve de la cordillera de los Andes. La franja roja recuerda la sangre de los mártires que se sacrificaron por la independencia de nuestra patria. Es así como en esta oportunidad los y las estudiantes de octavo año básico nos recrearán con un baile a la bandera. Brindémosles un caluroso aplauso a nuestras estudiantes de octavo.
hermosa presentación, vamos. Qué bien, octavo. A continuación, nuestro baile nacional y tradicional está presente a lo largo de todo el territorio, adoptando diferentes formas, de una forma u otra. Su ritmo vivo bailas en parejas, las figuras que se bailan simbolizan las diferentes etapas de un individuo en el que los danzantes buscan, se acercan y se esquivan. Repitiendo de estas formas, en rondas ágiles, esta expresión artística de conquista y cortejo, a grandes rasgos, es la cueca. El segundo grupo inicia este homenaje con una muestra artística creativa de un baile a la bandera llamado No me mires a los ojos, de Mayhuén, con alumnos de octavo, con la participación, en una segunda instancia, de alumnas de enseñanza media, con la Negrita Diabla, alumnas de enseñanza media. Brindémosles un gran aplauso. Vamos, ya está listo. Aló. Mi cariño, en otro frente.
Hola, hola, muy buenos días. Vamos a presentar una cuequita con el primero medio. Cuequita, la negra diabla. Ya, cantamos fuerte entonces. Aló. Muy bien, muchas gracias profesora Camila con su intervención, su curso. Muy bonito. La intención es la que vale ahí, estas voces melodiosas, angelicales de nuestros alumnos. Perfecto. Bien, volvemos a la zona norte, haciendo gran énfasis en que las tradiciones nortinas están relacionadas con el clima árido. La herencia colonial española, la minería y los pueblos indígenas, aymarás, atacameños, changos, diaguitas y quechuas. Es por ello que se puede mencionar la cacharpaya de Parisi, de origen probablemente precolombino, siendo un baile de despedida de las fiestas que se realiza el último día. Este tipo de danza se realiza en los pueblos del norte, entre algunas comunidades aymaras y quechuas. Se realza para finalizar todo tipo de fiesta, ya sean familiares, sociales o religiosas. Es por ello que para ilustrarnos esta maravillosa danza, llega el quinto año básico, dirigido por sus profesores de educación física, Karina Troncoso y Cristian Galvez. Otro aplauso caluroso para nuestros bailarines de quinto año básico. Ahora sí, pues ahora sí. Ahora van a bailar con entusiasmo. Yes.
las parto cantando, añoro el día que volveré. No me voy solo en este momento, bailaré al ritmo de su corazón. No me voy solo en este momento, bailaré al ritmo de su corazón. Aplauso para los alumnos de quinto año básico. Les recordamos que atrás de ustedes hay muchos stand que están esperando su cooperación. Choripán, brochetas, dulce chileno, anticucho, mote con huesillo, etc. Con esto, una vez terminado el quinto básico, nos trasladamos ahora a la zona sur, donde poco a poco las regiones se vuelven más húmedas y el territorio se cubre de extensos bosques y numerosos lagos, extendiéndose desde el río Biobío hasta el sur de la isla de Chiloé. Esta encierra una poderosa energía que se transmite a sus manifestaciones culturales y artísticas, como por ejemplo la trastacera, donde el hombre marcha adelante y la mujer atrás, con cierta timidez. Las parejas se colocan de frente en forma formando dos columnas. Ella toma su falda extendida con ambas manos mientras él agita sus brazos al compás de la música. El baile comienza con un paso muy sencillo y luego se va complicando. Para ilustrarnos lo antes mencionado, llegan los alumnos del cuarto año básico dirigidos por su profesora de educación física, Karina Troncoso. Para recibirlos, brindémosles un caluroso aplauso.
Fuerte aplauso, ese aplauso no tiene ganas de nada, pues falta energía, vayan a consumir para que tengan más glucosa en la sangre y estén más prendidos. Mire, ahora sí, pues. Comenzamos. Desde el punto de vista cultural, podemos mencionar la Saya Mix. Expresión artística cultural de la zona norte, expresada en música, danza, poesía y ritmo propio del pueblo afroamericano, asentado en la meseta de Collao, altiplano andino que se ubica en la zona norte entre Chile, Perú, Bolivia y Argentina. Esta hermosa manifestación cultural nos deja un mensaje de respeto y devoción hacia la Pachamama, la Madre Tierra. Los caporales, quienes son los bailarines principales, simbolizan a los capataces de las haciendas durante la época colonial, quienes supervisaban a los trabajadores de indígenas en las siembras y la cosecha de los cultivos. La danza representa la conexión que existe entre el ser humano y la tierra y la necesidad de proteger y cuidar los recursos naturales. Otro mensaje importante de la danza de caporales es la unidad y el compañerismo. Los bailarines se mueven en conjunto, en perfecta sincronía, y cada uno tiene un papel importante que desempeñar para que la danza tenga éxito. Brindémosles pero un XXL de aplauso a los estudiantes de sexto año básico que nos mostrarán este hermoso baile típico de la zona norte. ¡Qué hermosos los trajes! Bellos, bellos, se ven bellísimos. I'm gonna go
del aplauso mientras se despide el grupo sexto año básico. Más fuerte ese aplauso. ¿Cómo quieres que te olvide? Me grita si así un día. Me grita, ¿cómo quieres que te olvide? Continuamos. Salchipapas, frutos secos, café, sopaipilla, hamburguesas, todo tienen atrás los stand, pizzas completo y el típico navegado para que disfruten mientras tanto se prepara el otro grupo. Los bailes típicos de la Isla de Pascua son en su mayoría de origen polinésico, especialmente de su amo Maitaiti. El escritor y estudioso de nuestras tradiciones, Orese Pat, describió en su ensayo Folclore Chileno los bailes más destacados de la Isla de Pascua, que representan los bailes pascuenses. Es difícil con exactitud lo que representan, pero de los pocos bailes que van quedando, y según los estudiosos, han podido descubrir son principalmente representaciones artísticas, para dar vida a sus celebraciones, asambleas y ritos religiosos. La danza en Rapa Nui, así como todas las manifestaciones culturales, constituye un parte importante de la cosmovisión del pueblo insular. En esta oportunidad, los estudiantes del séptimo año básico nos mostrarán un baile típico de la Isla de Pascua, llamado Uru Teami Yorana. Recibámoslos con un caluroso aplauso. Mira el mar con la
amor por ti. Contenta estoy cantando. Jefe, la profesora Rachel. Muy bien, continuamos. No se les olvide consumir. Bien, volvemos a la zona sur, una de las áreas más ricas en cuanto a folclore, y por ello ocupa un lugar de privilegio dentro de las expresiones que se dan en la zona sur. Su particular situación geográfica, su clima y la vigencia de la raza indígena huilliche, que coexiste con la más pura tradición española, han producido una diversidad de manifestaciones folclóricas. La principal característica de la música chilota es su gran vitalidad, cualidad que se aprecia claramente en las danzas, todas ellas de ritmo ágil y alegre. Algunas de las danzas más populares de la isla de Chiloé, que con mucho esfuerzo aún permanecen vigentes, son la pincoya, el gorro de lana, cielito. Y en este último cielito, una danza de pareja mixta, suelta, en conjunto, interdependiente y de carácter galante, donde el caballero rinde homenaje, admiración y atenciones a la dama acompañante. En esta oportunidad nos deleitarán con esta danza típica de la zona sur, los más pequeñitos de nuestro colegio. Recibamos con un gran aplauso a los y a las estudiantes de kinder año, acompañados por sus profesoras Joyce González y Claudia Gómez.
más fuerte el aplauso para los más pequeñitos del colegio. Estimados, con esto damos finalizada la primera parte. Los esperamos en un ratito más, una horita más, recordándoles que queda tercero B, primero, octavo, segundos medios, segundo y los famosos cuarto y terceros medios. Atrás de ustedes se encontrarán diferentes tipos de stand. Tenemos choripán, brochetas, dulces, terremotos para niños, anticuchos, mote con huesillo, salchipapas, papas fritas, té, café, hamburguesas, pizzas completos y el poderoso stand de los profesores esperando que pasen por ahí. Los esperamos en un receso de una hora más.